Thank you.
No nos parezca, voy a ir avanzando. Soy una chica profesional, aunque no lo parezca. No, Miguel, que siempre suele ser el que dice el cotarro, está sin ser listo. Así que podéis decir que cambiéis arbitrariamente. Lo que yo creo que tiene ahí, bien, es todo eso. ¿Sí? Vamos con Arcán, del primer disco. Para mí es un placer poder tocar con la señora a la que considero un verdadero huracán. Entonces esta canción a mí siempre me gustaba meterla en ese gris, pero vaya hablando mucho. Le debe ser que también por algo, pero bueno, es que se queda. Huracán. A ver,
repite una frase que vosotros podéis berrearla como yo, cantarla como él, o sea, cada uno que haga lo que pueda.
Thank you.
intentando recuperar un espíritu de hacer un poco lo que nos dé la gana con las canciones. Se la queremos dedicar a todos estos años. Como si tuviéramos un productor con el que congraciarnos, ¿no? Bueno, el que tú y yo ya tenemos suficiente, que no es poco. Para discutir conmigo mismo, sí. Esto se llama telefonista. Y seguro que a vosotros os ha pasado que os llama algún telefonista que él quiere contaros pues, su historia, su movida, sus ofertas, sus cosas. Y vosotros tenéis vuestra... Esto es un momento muy simbólico. Hoy que nos han estado en el León, esto es un momento simbólico de explicar las canciones que voy a cantar ahora. Esto se llama el efecto simbólico. Pues telefonista, que cuando os llame un telefonista, vosotros contadle vuestro ruido también, más o menos así. Bueno, pues escuchad atentos un poco de silencio.
otra versión de hoy. Y tenemos un concurso para ver quién la adivinará del programa del podcast de qué campanera. Así que la ganadora ha sido María, por favor, tu bocadillo. Thank you.
siempre he dicho yo, pero a lo mejor no, es de casa. Bueno, ellos lo explican ahora. ¿Un poquito de geografía? Bien. No, un poquito de saber de dónde exactamente, porque Barcelona sí, no, bueno, ellos lo cuentan ahora. Luego hacemos una colaboración con ellos al final, o sea, que no os marchéis. Esto se llama En el Entierro. Bueno, sí, mis padres, mis hijos se irán porque ya no tiene ahí horario. Esto se llama El Entierro. No vamos a explicarlo más. Si estás, te vamos. No estás. Vaya para el que tienes. Pues un aplauso, por favor, para la segunda. Muchísimas gracias.